pero no la parte en la que tengas que escoger cómo me visto. ¿Entonces no te importo? Sí, me importa. Entonces no te pongas espalda. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué no va a volver a pasar? ¿Qué más? Si me dejas, me mato. Si me dejas, voy a enseñar las fotos que tengo tuyas de tu pack. No lo va a dejar. Y él de verdad el día que quiera o se suicida. Cuando termina más rápido. Primero, el mensaje de impunidad de las autoridades ante años de falta de respuesta, y lo que le permitió a los hombres pues saber que nos pueden asesinar, pueden destazar, pueden violar, pueden calcinar. Aunado a esto, la indiferencia social. La sociedad se descompuso y dejamos de vernos como seres humanos. Pues desgraciadamente, la mayoría de estas tres generaciones últimas son jóvenes que crecieron solos. Bueno, el 2018 cerró gravemente. Nosotros tenemos la documentación de 1915 feminicidios y 375 homicidios de mujeres. De estos, la mayoría pues son jóvenes de 15 a 30 años, mujeres muy jovencitas, mujeres en la edad de la escuela, de trabajar. Muchas de ellas se desconoce quiénes son los agresores. En mi lenguaje corporal. Karen tenía 17 años. A nosotros nos cambian, es un giro que da nuestra vida, que realmente nunca tenemos esa magnitud, ni mucho menos pensamos vivir esto que estamos pasando ahorita. Lo que más me lastima a mí es que son las parejas las que nos están matando. Y siempre cuidarse entre todos, no hacer los problemas más chicos, aunque sea violencia en el noviazgo, no hacer los problemas más pequeños, porque no son pequeños, son grandes. A donde me invitan voy, no cobramos absolutamente nada, porque el pago va a ser ese, esta conciencia en uno, en dos, en cinco, en los que sean, pero ir poco a poco generando el cambio en la juventud. Y en lo que va de este 2019, tenemos ya 269 hasta ayer, 103 homicidios, y de estos tenemos 20 feminicidios infantiles. En medio de todo esto, ¿vieron cuántos tipos de violencia hubo? A lo mejor ella no quería tener sexo y él le dijo, la prueba de amor. ¿Tampoco tú hiciste eso de la prueba de amor? Eso era cuando yo era joven. Si me quieres, mándame el pack, es ahora la prueba de amor.